Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Es un gusto volver a estar aquí con todos ustedes. Bienvenidos a Tejiendo con Merry Cardiel. El día de hoy vamos a aprender a tejer un bonito granny en la técnica que es a crochet o ganchillo. El material que voy a utilizar para tejerlo es este hilo que se llama hilo crochet mercerizado. Es del número 10, es de la marca Omega, es 100% de algodón. Cada bola o madeja contiene 30 gramos y voy a utilizar un crochet o un ganchillo del número 1.25 milímetros. Empezamos. Vamos a empezar aquí con un nudo corredizo y vamos a tejer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Regresamos a la primer cadena y vamos a tejer aquí un punto deslizado. Esta sería nuestra vuelta número 1. Vuelta número 2, subimos con una cadena y adentro de nuestro circulito vamos a tejer aquí 16 medios puntos. Empezamos con 1, 2, 3, 4, 5. Así vamos a continuar tejiendo hasta tener 16 medios puntos. Ya que tejimos aquí los 16 medios puntos, aquí en el primer medio punto vamos a tejer un punto deslizado. Así es como nos queda ya unido nuestro círculo. Vuelta número 3, subimos con 1, 2 cadenas y en el siguiente medio punto vamos a tejer aquí una vareta. Continuamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Y ahora en el siguiente medio punto vamos a tejer una doble vareta sin cerrar. Aquí está, nos tienen que quedar 3 puntos. Ahora en el siguiente vamos a tejer, en el siguiente medio punto tejemos una vareta sin cerrar. Nos quedan 4 puntos y después cerramos 1, 2 y 3 veces. Así nos tienen que quedar. Volvemos a repetir otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Ahora vamos a tejer una doble vareta en el siguiente medio punto sin cerrar. Aquí está. Después tejemos una vareta sin cerrar. Nos quedan 4 puntos y cerramos aquí 2. Después cerramos otros 2 y otros 2. Volvemos a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y volvemos a tejer lo mismo. Una doble vareta sin cerrar. Y ahora en el siguiente medio punto, una vareta. Y después cerramos de 2 en 2, 1, 2 y 3. Así es como nos tiene que quedar. Vamos a ir tejiendo aquí alrededor. Llevamos 4, nos van a salir en total 8. 8 motivos. Nos falta otros 4. Ya que terminamos aquí los 8 motivos, pero antes voy a hacer una aclaración. Aquí es donde empezamos con 2 cadenas y tejí una vareta. Después tejí 8 cadenas, hice este motivo y después les dije que iba a tejer 8 cadenas. Aquí no son 8 cadenas. A partir de aquí son 6 cadenas en cada motivo. Ahorita tejí 8 y me quedó muy ancho esta parte de aquí. Entonces son nada más son 6 cadenas.
¿Por qué? Porque aquí vamos a cerrar en la primera, en la segunda cadena vamos a tejer un punto deslizado y nos van a quedar aquí 6 cadenas. Entonces terminamos aquí la vuelta con 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y contamos aquí. Una en la segunda cadena, vamos a tejer aquí un punto deslizado. Así quedó ya, miren, ¿ya vieron? Ya nos quedaron aquí los 8 motivos. Esta sería nuestra vuelta número 3. Vuelta número 4, subimos con 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Y vamos a contar aquí 1, 2, 3 en la cuarta cadena. Vamos a tejer aquí un punto deslizado. Aquí está. Y ahora en cada cadenita, aquí nos sobran 3. Vamos a tejer 3 puntos deslizados. Vamos a deslizar hacia abajo. 1. Aquí vamos a hacer el otro, 2 y 3. Aquí está, 3 puntos deslizados. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a tejer aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 medios puntos. Ahora volvemos a brincar al siguiente espacio. Vamos a volver a brincar y vamos a tejer aquí otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Y vamos a contar otra vez. 1, 2, 3. Y en la cuarta cadena vamos a tejer aquí un punto deslizado. Ahora en la siguiente cadena tejemos un punto deslizado. En la siguiente cadenita tejemos aquí un punto deslizado y en la siguiente cadenita vamos a tejer aquí un punto deslizado y vamos a tejer aquí 9 medios puntos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Así vamos a continuar tejiendo. Igual nos tienen que salir 8 motivos como este. Llevamos 2, vamos a tejer aquí alrededor y vamos a tener 8 motivos. Ya que terminamos aquí de tejer los motivos, así nos tiene que quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Terminamos, esta sería terminar nuestra vuelta número 4 y vamos a subir aquí con puntos deslizados. Entonces, aquí empezamos. Aquí vamos a tejer un punto deslizado. Vamos a tejer en el siguiente aquí. Dos, en el siguiente, tres, en el siguiente, todavía queda aquí otro, cuatro, y adentro de nuestro circulito vamos a tejer otro, 5 puntos deslizados. Aquí lo que vamos a tejer, subimos con 1, 2 cadenas y adentro de aquí
Vamos a tejer aquí una vareta. Una, dos, tres cadenas de separación y adentro de nuestro circulito vamos a tejer una vareta sin cerrar, dos varetas sin cerrar y cerramos. Continuamos con una, dos, tres cadenas y aquí mismo volvemos a tejer una vareta sin cerrar. Volvemos a tejer otra vez una vareta sin cerrar y cerramos. Una, dos, tres cadenas y volvemos a tejer otra vez una vareta sin cerrar. Una vareta sin cerrar, cerramos, llevamos una, dos, tres, cuatro. Volvemos a tejer tres. Una vareta sin cerrar, una vareta sin cerrar, cerramos, una, dos, tres cadenas y volvemos a tejer otra vez, una vareta sin cerrar, una vareta sin cerrar, cerramos, nos tiene que salir aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 petalitos, miren, así, continuamos con una, dos cadenas. Y vamos a contar ahora aquí, 1, 2, 3, 4, en el quinto medio punto, vamos a tejer un medio punto. 1, 2 cadenas y volvemos a tejer aquí otra vez, en este espacio, vamos a tejer dos varetas sin cerrar. Una, en el siguiente, dos, aquí mismo, perdón, cerramos. 1, 2, 3, 4, 5, 3 cadenas son. 3 cadenas y aquí mismo volvemos a tejer una vareta sin cerrar. Una vareta sin cerrar, cerramos. 1, 2, otra vez a hacer aquí. Una vareta sin cerrar, cerramos. 1, 2, 3 cadenas y volvemos a tejer aquí otra vez. 2 varetas sin cerrar, cerramos. 1, 2, 3 cadenas, 2 varetas sin cerrar. 1, 2, cerramos. 1, 2, 3 cadenas. 1, 2 varetas sin cerrar, cerramos. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5. Una, dos cadenas y dos varetas sin cerrar. Una, dos, cerramos. Aquí están. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Terminamos con dos cadenas y vamos a contar aquí. Una, dos, tres, cuatro. En el quinto medio punto, un medio punto, dos cadenas y volvemos a tejer otra vez lo mismo aquí. Entonces, aquí llevamos dos, en total van a ser ocho los que vamos a tejer alrededor de nuestro guarani. Ya que terminamos aquí de tejer los ocho motivos, cerramos la vuelta aquí con una, dos cadenas y vamos a contar aquí uno, dos, tres, cuatro. En el quinto medio punto vamos a tejer un medio punto. Continuamos con una, dos cadenas. Ahora, aquí arribita de estas dos varetas, vamos a tejer aquí un punto deslizado. Así es como nos tiene que quedar la vuelta número 5. Vuelta número 6, aquí vamos a subir con una cadena. Y vamos a brincar aquí, vamos a trabajar donde tejimos las tres cadenas de la vuelta anterior, tejiendo cuatro medios puntos. Llevo dos, tres y cuatro. Volvemos a repetir en el siguiente espacio, cuatro medios puntos. Dos, tres y cuatro. En el siguiente espacio vamos a tejer uno, dos medios puntos. Una, dos, tres, cuatro cadenas y vamos a tejer aquí un punto deslizado.
y volvemos a tejer aquí mismo 1 y 2 medios puntos. Saltamos al siguiente espacio y volvemos a tejer 4 medios puntos. 2, 3 y 4. En el siguiente espacio volvemos a tejer otra vez 1, 2, 3 y 4 medios puntos. Ahora, donde tejimos las dos cadenas de la vuelta anterior, vamos a tejer aquí un medio punto. En las siguientes dos cadenas tejemos aquí un medio punto. Así es como nos tiene que quedar el primer motivo. Volvemos otra vez a repetir, brincamos al siguiente y vamos a tejer aquí 1, 2, 3, 4 medios puntos. Saltamos al siguiente 1, 2, 3, 4 medios puntos. Saltamos al siguiente y vamos a tejer aquí 1, 2 medios puntos. Y vamos a hacer aquí una esquina de nuestro granny, subiendo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cadenas. Nos venimos al granny que está aquí atrás. Y aquí pasamos 1, 2 en el tercer medio punto. Vamos a tejer aquí, unimos con un punto deslizado. Aquí está. Ahora, vamos a tejer aquí en las 12 cadenas 8 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 medios puntos. Subimos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas y vamos a tejer aquí un punto deslizado. Y volvemos a las cadenas donde tejimos las 12 para tejer 9 medios puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 medios puntos son. Tejí 8 medios puntos, después 9 cadenas, un punto deslizado y 8 medios puntos. Brincamos al siguiente espacio y vamos a tejer aquí 1 y 2 medios puntos. Brincamos al siguiente espacio y vamos a tejer 4 medios puntos. 2, 3 y 4. En el siguiente, 4 medios puntos. 1, 2, 3 y 4. Aquí está nuestra primera esquina. Miren. Nos tienen que salir 4. 4 motivos de estos nos tienen que salir alrededor de nuestro granny. En la siguiente cadena, en las dos cadenas, tejemos un medio punto. En la siguiente cadena tejemos un medio punto. Aquí está. Volvemos otra vez. Vamos a repetir tejiendo 1, 2, 3, 4 medios puntos. En el siguiente, 1, 2, 3, 4 medios puntos. En el siguiente 1, 2, son 1, 2 cadenas y aquí vamos a tejer, perdón, no son 2 cadenas, son 4 cadenas, 2, 3, 4 y vamos a tejer aquí un punto picot, un punto deslizado para formar nuestro punto picot, aquí está y continuamos con aquí mismo con 2 medios puntos. Brincamos al siguiente 1, 2, 3, 4 medios puntos. Brincamos al siguiente espacio y volvemos a tejer otra vez 1, 2, 3,
cuatro medios puntos, donde tejimos dos cadenas, un medio punto, donde tejimos dos cadenas, un medio punto. Este sería el siguiente. Volvemos otra vez a repetir. 1, 2, 3, 4 medios puntos. En el siguiente espacio, otros 4 medios puntos. 1, 2, 3, 4. Dejemos aquí 1, 2. Y vamos a subir aquí con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas. Y regresamos al motivo de atrás. Y vamos a tejer aquí. Vamos a unir 1, 2 en el tercero. Con un punto deslizado. Ahora sobre estas 9 cadenas vamos a tejer 1, 2, perdón, ya me fui mal, no son 9 cadenas, son 12 cadenas, con razón se me hacía muy, muy bajita las cadenas, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Son 12. En aquí, en el tercero, deslizamos para unir. Aquí está. Ahora sí, sí están bien. Y adentro de estas cadenitas vamos a tejer 8 medios puntos. 2, 3, 4, 6. 4, 4, 5, 6, 7, 8. Subimos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí sí son 9. Y vamos a tejer aquí un punto deslizado. Y bajamos con 8 medios puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Continuamos aquí mismo con 2 medios puntos, 1 y 2. Y saltamos al siguiente espacio y tejemos 1, 2, 3, 4. Al siguiente espacio volvemos a tejer otra vez 1, 2, 3 y 4. Y en las dos cadenas, aquí tejemos un medio punto y volvemos a tejer aquí lo mismo. Aquí ya llevamos dos esquinas. Aquí volvemos a tejer otra esquina y aquí volvemos a tejer otra esquina. Son 4 las que nos van a salir. En nuestro granny. Aquí está. Así nos tiene que quedar, miren. Aquí está. Ya que terminamos aquí de tejer los últimos 4 medios puntos, vamos a cerrar la vuelta tejiendo aquí donde están las dos cadenas, un medio punto. Brincamos al siguiente espacio donde están dos cadenas, un medio punto. Y vamos a tejer aquí un punto deslizado. Tejemos aquí una cadena y ya vamos a cortar aquí nuestro hilo. Y así es como nos tiene que quedar. Así es como nos queda nuestro bonito granito.